parece realmente maravilloso y creo que es lo que tendríamos que tratar de llevarlo adelante. Se han hecho muchas reuniones, hace prácticamente un año que se vienen haciendo reuniones con el intendente, con los concejales, con más de 30 instituciones, tratando de trabajar para que se conformara un Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad tenía que estar conformado hace prácticamente un año atrás. Entonces, por eso, por ahí, no es que uno esté apurado, es que ha esperado demasiado tiempo. Entonces son al revés las cosas. No es que uno venga apurado, uno viene solicitando hace un año un Consejo de Seguridad porque las cosas se vienen complicando cada día más y se fueron dilatando los tiempos. Entonces, con muy buen gusto vemos que el Consejo llamó a la formación. A los dos días lo hizo el Ejecutivo, también lo vemos como un gusto, se pusieron de acuerdo y coincidieron en respetar una fecha. La fecha es hoy para la conformación. O sea, de que la gente que viene trabajando hace un año, también por ahí tiene un poco, se merece un poco de respeto por ahí, no es que venga apurada, sino es que quiere empezar a ver algunos resultados de conformación. Por ahí para que no haya malos entendidos de que simplemente uno viene y dice quiero hoy. No, venimos hace un año, Romairón estuvo presente, creo que Estandizo estuvo en algunas reuniones presentes, el Ejecutivo estuvo presente, estuvieron casi todas las instituciones, estuvo el hospital, estuvo la fiscalía, o sea que más de 30 instituciones fueron reuniéndose para tratar de encontrarle una salida y una forma a esto. Nada más. Sí, con respecto a lo que está hablando Juan Carlos, el tema es que se había desatado hace un momento una pequeña intercambio de opiniones con esto que se hacía ahora o se conformaba ahora o no se conformaba ahora. Yo veo que este Consejo de Seguridad, este futuro Consejo de Seguridad, ya como que puso la primera y avanzamos. De hecho, hay que celebrar y aplaudir esta convocatoria del día de hoy porque realmente nos pone muy contentos que estemos todos juntos acá y preocupados por la seguridad de Bolsón, que realmente hace falta para poder ayudar a las autoridades, todo lo que tenga que ver con hechos delictivos, de adicción, de de cosas, pero si realmente tenemos distintas opiniones con respecto a la conformación del Consejo de Seguridad local, yo lo que emociono es que lo resuelva la Asamblea, punto, que sea mano alzada, si somos realmente democráticos, y va a ser igual. Esta Asamblea es si realmente tenemos cuidado para no entrar en el plano de la discusión, resolvemos Leo levantando la mano. Sí, muy simple. Una cuestión que vimos los antecedentes del día de hoy es también el enfatizar la conformación en sí y perder de vista, y por eso buscaba, digo, entiendo que el objetivo que nos trajo hasta acá fue la conformación del Consejo. ¿Fue para qué fuimos llamados? Nos llamaron para eso. Exacto, ahora digo, también respetemos las normas, ¿cómo vamos a conseguir un consejo si no respetamos las normas mínimas de llamamiento? Es necesario, es condición sine qua non definir estos roles para que el consejo esté constituido, o si hoy vamos a terminar fijando una próxima fecha donde quienes quieran, puedan y quienes hoy no estén también participen en función de un trabajo. Creo que lo que queremos, por intermedio de la conformación del Consejo, que tal vez no sea necesariamente o exclusivamente la definición de los roles específicos, de la estructura mínima, lo que queremos es echar a andar el trabajo. Y en principio dijimos estos pasos, pero que no terminan acá, y sí atienden tal vez a lo que buscamos detrás del Consejo de Seguridad, que es poner sobre la mesa los temas de resolución urgente, tener un diagnóstico objetivo sobre el cual empezar a trabajar. Y ya como una actividad más puntual proponíamos esto del debate. Y seguramente que a poco de charlar van a surgir más propuestas de trabajo. Y esto también me parece importante de atender. Sí, mi nombre es Gabriel País. Creo que estamos todos acá unidos para buscar un solo objetivo. Y no entendí lo que dijo el señor. Que hay, ¿quién va a primerear a quién? He ido a otras reuniones donde escucho una radio o algo y voy como cualquier vecino.
interesa el tema de los dos lados, digamos, que he sido tanto víctima de la inseguridad como me interesa el tema, el abordaje, etc. Vine a una primera reunión, pido disculpas si estoy atrasado, por eso me daba la impresión que yo venía atrasado con respecto a la presencia, pero no sé cómo, en qué se van a avanzar o cómo no vamos a avanzar, a ver si en esta oportunidad tiene más derecho o menos derecho para ser participativo, eso es lo que quiero. Pero yo lo que más de primería tiene prima. Claro, por esto de las nuevas metas, viste. Bueno, a ver, chicos, si no, vamos a dejar de los 20 minutos y vamos a poder avanzar. Sí. Bueno, con respecto a lo que mencionaba recién Raúl García hace un ratito, ¿no? Que esto se convocó a través de medios. Hoy por la mañana escuchando las radios fue bastante confuso el mensaje que se dio, que no se sabía si se iba a dejar entrar a la gente porque era solamente para instituciones, o sea que lo que limita bastante la participación de vecinos y ciudadanos. Por otra parte, otra apreciación que hago, que si esta iba a ser abierto a toda la comunidad, como que eligieron un lugar un poquito pequeño, porque gran cantidad de gente se va a quedar afuera, y si a eso le sumamos que muchos, por esto que se emitieron en algunos programas de radio, decidieron no venir porque tal vez no podían entrar, limita bastante la participación de muchas personas. Y el tercer punto que me parece mencionar es que si realmente hay un interés genuino de conformar este Consejo de Seguridad que sea útil para nuestra sociedad, si nos tenemos que reunir 15 veces más para conformar y para ver cuál va a ser el mecanismo y cómo va a funcionar, y tener, no, si realmente tenemos el interés, si realmente tenemos el interés, es lo que tenemos que hacer. Quería hacer una propuesta respecto de justamente una sobrepropuesta de este trabajo, que sería dividir bien lo que es el diagnóstico de lo que va a ser el trabajo. Es una sociedad compleja como cualquiera, hay un montón de ideas representadas acá, entonces mi propuesta es trabajar lo más profesionalmente posible sobre los números, los hechos reales, donde las ideas tienen un rol muy relativo, hasta tener un diagnóstico. Mientras tanto, trabajar en una metodología que asegure que cuando llegue el momento de las ideas, es decir, de dar interpretación a los números, haya una metodología en lugar de una discusión. Entonces, cuando alguien quiera presentar una propuesta, tenga la misma posibilidad el último vecino que el intendente de ser escuchado, o de ser leído, o de ser interpretado. ¿Sí? Entonces, trabajar en paralelo, iniciar el diagnóstico, todos con el norte puesto en lograr un diagnóstico con números y hechos, sin todavía dar lugar a discusiones de ideas, y mientras trabajar en cómo va a ser la discusión de ideas, metodológicas. Yo creo que la convocatoria fue clara, lo convocó el Ejecutivo, se respetó la convocatoria. La convocatoria tiene que seguir adelante, hoy tiene que quedar conformado el Consejo. Y es más, avanzo en una moción que la presidencia del Consejo la tiene que tener el señor Intendente Municipal, y de ahí para abajo tenemos que empezar a elegir los cargos, y para eso vinimos, así que tratemos de avanzar en algo que empecemos a construir para tratar de dilucidar cuál es el punto que vamos a llegar adelante. Bueno, de hecho, me recordaste un tema que salté al principio, una de las propuestas del Intendente era asumir por un periodo que en principio está propuesto para lo que queda del 2014, equivalente al periodo o tiempo necesario para elaborar el reglamento interno, asumir él la presidencia. Él estaba de acuerdo con esto, lo propuso y lo fue a consideración. Me parece perfecto porque es el que tiene el 2014. Lo podemos dar como... Exactamente. Está, digamos, está.